Por medio del trabajo articulado y liderado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, 486 personas de las comunidades de Santa Lucía, La Bonga, Cacique, Mamey y Zapotal de Changuina del Cantón de Buenos Aires cuentan ahora con una moderna casa de la salud para recibir atención médica. La obra fue entregada por el viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Francisco Delgado, y forma parte de las acciones emanadas de la Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires, creada por decreto ejecutivo en 2019 para impulsar proyectos estratégicos que reactiven la economía y reduzcan las brechas sociales. Para la construcción de la Casa de la Salud de Lima se hizo una inversión social de 95 millones de colones y la Asociación de Desarrollo Integral dio un aporte de 6 millones de colones destinados a los estudios técnicos de gestión, control y seguimiento del proyecto. Para brindar servicios de salud de la caja a la comunidad, y un aporte de infraestructura por parte de una gran institución como lo es el IMAS, lo cual llega a solventar muchísimas necesidades en infraestructura para poder brindar esa atención en salud con calidad, ¿verdad? Y un proyecto que beneficia a toda la comunidad de Santa Lucía, de Changuina, a los funcionarios también de la caja, ¿verdad?, en segunda instancia, y que pues la caja siempre comprometida a brindar esos servicios de salud con su respectivo equipamiento, personal, y todo lo que requiere una atención integral. El establecimiento anterior había suspendido sus servicios por no reunir las condiciones de funcionamiento, lo que obligaba a la Asociación de Desarrollo de La Bonga de Changuina a que se tuviera que alquilar un local para recibir los servicios de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social. Agradecer el momento de estar presente acá. De mi parte, como presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Bonga Changuina, para nosotros hoy es un momento de mucha alegría, porque después de 20 años de estar con el proyecto de la construcción de la Casa de Salud, y debido a que en su momento hubo una casa aquí donde estamos, que fue clausurada por el Ministerio de Salud por no reunir las condiciones, surgió la idea de presentar el proyecto de la construcción de la Casa de Salud. En el 2019 se les dio la noticia tan esperada, que ya contaban con presupuesto para la ejecución de la obra y un aporte de lote por parte del Comité de Salud. Para la comunidad, tanto para las personas que la habitamos, es de suma importancia el proyecto, porque viene a reunir las condiciones adecuadas que tanto el Ministerio de Salud como la Caja nos pide para que haya una buena atención médica de los habitantes, y estamos sumamente agradecidos con el IMAS, que nos donó los fondos, y con todo el proceso que se ha llevado a cabo. Para nosotros es de suma importancia y mucha alegría de ya hoy dar por concluido con la inauguración el proyecto de la Casa de Salud de Santa Lucía de Changuina. La nueva Casa de la Salud de 252 metros cuadrados incluye dos consultorios médicos y áreas de enfermería, nebulizaciones, curaciones, farmacia, registro médico y servicios sanitarios, ofreciendo las condiciones idóneas para la prestación de los servicios médicos básicos, con lo que se traduce en una mejoría en la calidad de vida de las personas. La iniciativa responde a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial, que son gestionado desde el Área de Desarrollo Social de Limas en la región Brunca de manera articulada con la Asociación de Desarrollo de La Bonga de Changuina.